Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En el centro de fronteras siguen ejecutando los trabajos de limpieza para brindar una mejor imagen a todos los visitantes que ingresan a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Estamos trabajando siempre con nuestro esfuerzo posible, con nuestra voluntad, de tal manera ir mejorando siempre nuestro servicio dentro de la institución. A lo que podría ser la infraestructura, limpieza, ustedes habrán visto que está bastante mejorado, eso es luego obligación nuestra, pero en fin, después de todos los años de avance, nos costó un poquito retomar, pero ya estamos de nuevo firme con todos los quehaceres normales, como tiene que ser una institución. También en la parte de seguridad estamos trabajando plenamente de tal manera a brindar esa seguridad a nuestra gente, a importadores, a nuestros clientes, exportadores, importadores, de tal manera a que ellos puedan tener la seguridad dentro de nuestra área operativa, de todo tipo, tanto en el momento que ingresan con sus mercaderías hasta el momento que egresen. En ese orden de cosas, también hemos hecho reuniones con la Armada, ellos siempre están como apoyo nuestro, colaborando como siempre con nosotros, como una institución de seguridad, que en caso de que nuestra vigilancia pueda rebasar, ellos están prestos para poder ayudarnos, pero también rutinariamente lo están haciendo y eso da una garantía a la seguridad dentro de nuestra institución. Dicho sea de paso, ayer hemos tenido una reunión muy importante en Posada, donde hemos reunido con las autoridades de ese país que integran la ASI. En ese orden de cosas es importante que el coordinador general que es del ASI, que es el administrador de aduana, el abogado Alcides Brizuela, pueda ampliar informe, pero de lo que nosotros nos toca, hemos participado, hemos hablado del proyecto que nosotros tenemos dentro de al finalizar el año, como también tenemos el proyecto a ejecutarse dentro del año que viene en el nuevo presupuesto. En ese orden de cosas hemos hablado de diversos puntos, de los puntos, como le digo, de terminar el año con las marcaciones en cuanto a poner los letreros correspondientes para el ordenamiento de los camiones dentro del área operativa. También hemos hablado de lo que está proyectado para el año que viene, que es la terminación de la parte de infraestructura que tenemos en la entrada Posada para el control integrado del ASI. Y en fin, como digo, mayores detalles de esto puede dar el coordinador general, que es el administrador de aduana. De igual manera, ya trabajan en el proyecto para el 2022 para que puedan mejorar las instalaciones y crear un espacio amigable.